tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, como cada lunes, como cada jueves. Y hoy, para tratar un asunto que nos atañe a todos. ¿Cómo nos afecta o cómo nos afectan los microplásticos en nuestro entorno? ¿Cómo nos afectan a nosotros mismos o cómo afectan a muchas de las especies con las que compartimos nuestro medio ambiente? Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el profesor de Química Analítica de la Universidad de La Laguna, Javier Hernández Borges, a quien le damos la bienvenida. Javier, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Javi, muchas gracias por invitarme. Coordinas un proyecto muy interesante que se llama Implamac. Me gustaría empezar explicando, que nos explicaras en qué consiste este proyecto. Bueno, Implamac es un proyecto, lo que llamamos un proyecto de cooperación en investigación y desarrollo en el ámbito de la contaminación marina en toda la zona de la Macaronesia, ¿no? Implamac tiene un proyecto de 3 años de duración que comenzó en octubre de 2019 y finaliza en septiembre de 2022. Y es un proyecto que tiene, digamos, dos grandes objetivos. Por un lado, lo que pretendemos es crear un observatorio que genere datos cuantitativos y cualitativos de los microplásticos que llegan a toda la zona de la Macaronesia. Queremos saber qué microplásticos llegan, cuándo llegan, cómo llegan, en qué cantidades, ¿no? Y digamos que ese es uno de los grandes objetivos que tenemos. Y por otro lado, tenemos un segundo gran objetivo, que es la divulgación, la concienciación del ciudadano de a pie. Estamos impartiendo muchos talleres, cursos, seminarios sobre la problemática de los microplásticos, sobre los efectos que pueden tener en el medio ambiente, en los organismos marinos, y digamos que esos son los dos grandes objetivos del proyecto, ¿no? ¿Qué son los microplásticos? ¿Cómo se generan, Javier? Bueno, los microplásticos son, digamos que la definición más aceptada en la actualidad es aquella que dice que los microplásticos son partículas plásticas con un tamaño comprendido entre 5 milímetros y una micra, ¿no? Siempre digo que, para que nos hagamos una idea, una micra viene siendo como 2.000 veces más pequeño que la cabeza de un alfiler, con lo cual no los vemos, ¿no? Aunque, bueno, hay una cierta controversia ahí sobre el límite inferior, si en vez de una micra debe ser 100 nanómetros, ¿no? Pero bueno, eso es algo que todavía está, digamos, la comunidad científica está ahí un poco discutiendo. En cualquier caso, no los percibimos, ¿entiendes? No, hay una parte, digamos que en los microplásticos que tienen un tamaño entre 1 y 5 milímetros son realmente los que realmente vemos a simple vista, o lo que nos es más fácil distinguir, por ejemplo, en una playa, en la arena, ¿no? Pero luego, por debajo de un milímetro, hay pues todo un mundo de partículas plásticas con un tamaño muy, muy, muy pequeño, ¿no? Eso prácticamente no los vemos. Con lo cual, estamos hablando, digamos, de dos grandes grupos, lo que nosotros solemos llamar los grandes microplásticos y los microplásticos de menor tamaño, ¿no? ¿Cómo se generan esos microplásticos? Bueno, por un lado, nosotros ya fabricamos microplásticos, o sea, partículas plásticas con un determinado tamaño, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de lo que llamamos las pellets o las granzas, que digamos que es la materia prima que utiliza la industria plástica para elaborar cualquier objeto plástico, ¿no? Esas pellets, esas granzas, son bolitas muy, muy, muy pequeñas de plástico, normalmente pues blancas, transparentes, aunque también hay de muchísimos colores. Y entonces, pues en algún lugar del mundo, una industria plástica produce esas pellets ya de por sí, las pone en contenedores, de los contenedores las envía a diferentes partes del mundo, donde otras industrias plásticas lo que hacen es fundirlos y fabricar los plásticos de mayor tamaño. O sea, ya es como una materia prima incluso, sí, en origen. Sí, efectivamente. Entonces, ahí tenemos un tipo de microplásticos que ya nosotros los fabricamos directamente con ese tamaño. Es lo que llamamos microplásticos primarios. También se utilizan microplásticos en productos cosméticos, como pueden ser cremas exfoliantes, pastas de dientes, ¿no? Aunque hoy en día muchos países ya están yendo un poco hacia prohibir este tipo de productos, porque de alguna manera se están liberando grandes cantidades de microplástico directamente en el medio ambiente. Y luego, siempre lo digo un poco a nivel anecdótico, nosotros que somos islas que nos encanta el carnaval, pues la purpurina, que la usamos muchísimo, sobre todo en carnavales, es también un microplástico primario. Es un poco para tener una idea, ¿no? Ya se fabrica con ese tamaño, entonces al final acaba en el medio ambiente ya directamente con ese tamaño. Ese es el primario. Y luego están los microplásticos secundarios, que son aquellos que se producen a partir de la fragmentación o la rotura de plásticos de mayor tamaño. Por ejemplo, una botella que acabe en el mar, pues va a viajar grandes distancias y va a estar sometida, pues, a altas temperaturas, a cantidades de oxígeno también importantes a lo largo de su trayecto, a choques, a golpes, a abrasiones y también a la propia luz solar. Entonces, todos esos factores
degradan los plásticos de gran tamaño, lo que llamamos una degradación termooxidativa, cuando digamos que es la temperatura la que influye, la oxidación atmosférica, el propio oxígeno atmosférico, es como cuando te ponemos un tornillo o un trozo de metal al lado del mar que se acaba oxidando, pues algo parecido le pasa a los plásticos, pero digamos que es muchísimo más lento que lo que le ocurre a un metal, ¿no? También por la acción de la luz, fundamentalmente luz ultravioleta, y ya con los choques, los golpes, las abrasiones, pues esos plásticos de gran tamaño se acaban fragmentando cada vez en trocitos muchísimo más pequeños. Esos serían, digamos, los secundarios, los microplásticos secundarios. ¿Y cómo acaban llegando a nosotros esos microplásticos? Porque habitualmente la primera imagen que se nos viene es la del mar. Lógicamente, lo comentabas antes, somos islas y es lo normal, pero no solo a través del mar, entiendo. Sí, digamos que el medio marino es el medio en el que nosotros podemos apreciar o es la mejor forma de apreciar la llegada de microplásticos, ¿no? Para explicarlo un poquitito, pues hay que tener en cuenta que el ser humano vierte al océano pues unas grandes cantidades de basuras marinas, ese es el término. Basuras marinas es cualquier sólido, desde un trozo de madera, un trozo de metal, un trozo de plástico, ¿no? Vertemos grandes cantidades de basuras marinas al mar, de las cuales aproximadamente entre un 80 y un 90% de esas basuras que acaban en el mar son plásticos, ¿no? Entonces, una vez que están en el mar, hay una parte que flota, otra parte queda en columna de agua o puede acabar en el fondo y otra parte va directamente al fondo. Pues los que están en superficie viajan grandes distancias a través de lo que se llaman los grandes giros oceánicos, ¿no? Que tienen, bueno, son unos movimientos de masas de agua muy, muy particulares, ¿no? Y muy generales, que normalmente lo que hace es que mueven toda esa cantidad de plásticos durante muchísimo tiempo en el océano y acaban al final, poco a poco, acaban fragmentándose, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, más habitual de ver los microplásticos en el medio ambiente, y nosotros pues cada vez, desgraciadamente, lo vemos cada vez más en nuestras costas. Porque entiendo que esas corrientes al final lo acaban trayendo de vuelta, digamos, hacia nuestras costas, claro. Sí, hay... Y se acaban acumulando en muchos casos. Sí, sí, sí. Hay mucho... En el caso, por ejemplo, particular del Océano Pacífico, está teniendo lugar un fenómeno bastante particular, y es que en lo que es una cierta zona del Océano Pacífico, digamos que está acumulando constantemente en esa zona todas esas basuras marinas, todos esos plásticos, y está creando lo que muchos han denominado la gran isla del Pacífico, la gran isla de plásticos. O sea, se está acumulando, por ejemplo, en esa zona es donde más se están acumulando los plásticos y microplásticos en todo el mundo. Entonces, hay unas zonas en las que se produce esa acumulación, y luego, en algún momento, pues parte de esos plásticos que están en esas zonas concretas se acaban desprendiendo de esa zona en particular y acaban llegando también en las costas. Y hay puntos, obviamente, en las costas en los que son puntos negros, o lo que llamamos puntos negros o puntos calientes, y llegadas masivas de microplásticos que, por sus particularidades, pues llegan grandes cantidades de plástico en esas zonas durante gran parte del año. Vamos a hablar de alguno de esos puntos, pero me viene una duda, Javier, a ver si me la puedes resolver, seguro que sí. Uh-huh. ¿Es lo mismo, se contamina de igual manera con esa basura marina de la que hablabas cuando se produce un tratamiento adecuado, una depuración de aguas adecuada, por ejemplo, en esos polígonos industriales, que vemos que en muchos casos en Canarias nos encontramos con polígonos industriales que no tienen las plantas de tratamiento adecuadas para sus residuos, para sus aguas residuales? ¿Es lo mismo? ¿Se contamina igual? ¿O con esos tratamientos se puede evitar que lleguen mayores cantidades de microplásticos al mar? Bueno, hay que entender, por un lado, que nosotros, al utilizar sobre todo los microplásticos primarios que los encontramos en las cremas exfoliantes, como decía antes, en las pastas de dientes, pueden acabar directamente en las aguas residuales. Entonces, ya en las aguas residuales se está viendo que hay microplásticos. Por otro lado, hay que pensar también que nosotros, nuestra ropa, la ropa que nosotros tenemos en nuestro día a día, mucha de ella está fabricada a partir de textiles sintéticos o semisintéticos. También los hay naturales, pero obviamente algunos de ellos también son plásticos. Entonces, durante nuestros lavados liberamos a las aguas residuales también grandes cantidades de, sobre todo, lo que llamamos microfibras sintéticas, ¿no? Que ese sería también otro microplástico secundario. En aquellas zonas en las que haya una planta de tratamiento de aguas residuales, aunque originalmente
no se diseñaron con la idea de eliminar los microplásticos, de eliminar microplásticos. Los estudios que están habiendo en la actualidad están mostrando que hay plantas de tratamiento de aguas residuales que son capaces de eliminar, de retener, esa sería la palabra adecuada, de retener entre un 80 incluso un 95 y algunas veces algunos trabajos hablan de un 97, incluso un 99% de los microplásticos, ¿no? sobre todo de esas microfibras. Entonces, los tratamientos de aguas residuales sí es cierto que retienen grandes cantidades de microplásticos, pero aún así se están vertiendo cantidades importantes de microplásticos junto con esas aguas. ¿Por qué he usado el término retener? Porque no los eliminan, eliminan realmente muy poco, pero los retienen en lo que son los lodos de depuración. Entonces hay que pensar un poquitito cuál es el uso que se le va a dar a esos lodos, sobre todo desde el punto de vista de los microplásticos que puedan contener, ¿no? Pero sí es cierto que afortunadamente el tratamiento de las aguas está eliminando cantidades importantes de microplásticos. Cuanto más nueva, cuanto más joven es una planta de tratamiento de aguas residuales, pues mayor va a ser su efectividad. Pero aún así es importante realizar estudios de cada una de las plantas por su particularidad, por las aguas que le llegan, porque no es lo mismo las aguas que puedan llegar a una zona metropolitana que una zona más rural. Entonces es importante realizar estudios en ese sentido. Interesante, Javier. Lo cierto es que hablabas de puntos negros. Aquí en la isla de Tenerife, por ejemplo, a todos se nos viene a la cabeza la playa del Porís, pero ustedes también, a través de sus estudios, han descubierto o también han señalado como punto negro, por ejemplo, arenas blancas en la isla del Hierro. No sé si hay más puntos negros que hayan localizado y, sobre todo, ¿por qué estos lugares se acaban convirtiendo en auténticos depósitos de microplásticos, quizás a un nivel, pues, lógicamente mayor que otros lugares, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos en Implamag, ¿no? Identificar, sobre todo, puntos negros de llegada masiva de microplásticos en toda la zona de la Macaronesia. Entonces, en Canarias, sí estaba, la verdad que cuando empezamos Implamag estaba bastante claro que teníamos, digamos, tres grandes puntos negros, que es, como tú muy bien has dicho, el Playa Grande en el Porís. También está la playa de Famara en Lanzarote y también la playa Lambra, bueno, playa del Ámbar, pero localmente le dicen playa Lambra, en La Graciosa, ¿no? Digamos que esos tres grandes puntos están catalogados como tres puntos negros por la llegada masiva y constante de microplásticos a esas playas, ¿no? Cuando empezamos con Implamag, pues empezamos a monitorizar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 16 playas y en la provincia de Las Palmas 6 playas, en total pues unas 22. Entonces, los primeros meses en los que fuimos al Hierro a muestrear, nos dimos cuenta que en esa playa en particular, en Arenas Blancas, era un nuevo punto negro. Estamos hablando de que llegan de media, de que esa playa tiene de media unas 500 partículas plásticas por metro cuadrado. O sea, en gramos no es tanto, igual hablamos de 20, 30 gramos por metro cuadrado, cuando Lanzarote y Playa Alhambra, La Graciosa, han llegado a tener incluso 100 gramos por metro cuadrado. Parece poco, pero estamos hablando de 100 gramos de plástico, de un material que además también es bastante ligero, ¿no? Entonces, esa playa en particular pues tiene como unas 500 partículas por metro cuadrado de manera regular a lo largo de todo el año. ¿Por qué estos puntos negros? Esa es una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo y que, bueno, poco a poco estamos un poco viendo la luz o viendo el porqué de esta razón, ¿no? En Canarias se ha visto que estos puntos negros son fundamentalmente playas con una orientación nor-noreste, ¿vale? Y que esas playas en particular son playas, digamos, tienen una forma relativamente cerrada, donde además va llegando durante prácticamente todo el año, van llegando pues el viento en dirección hacia la playa, viento nor-noreste que llega de dirección nor-noreste que llega hacia la playa. Entonces, la playa está constantemente recibiendo durante todo el año, está recibiendo grandes cantidades de microplástico. Pero esto, digamos, que es una visión muy, muy simplista, porque realmente hay muchos otros factores que están también interviniendo, ¿no? Y nosotros, dentro de Implamag, queremos también analizar con un poquito más grado de detalle qué es lo que está ocurriendo realmente en esas playas. Lo que está claro, que son puntos negros, que llegan cantidades importantes de microplásticos y que debemos prestarle especial atención. De hecho, dentro de Implamag lo estamos haciendo, algunas de ellas las estamos monitorizando todos los meses, ¿no? Para intentar ver
qué es lo que pasa. En Madeira, de momento, no tienen una playa así que sea un punto negro claro. En Azores tienen una playa, Porto Pim, que es el equivalente a Playa Grande en Tenerife, y de momento en Cabo Verde, como hay tan pocos estudios y no hay prácticamente nada, pues de momento no hay nada que indique que en Cabo Verde hay un punto negro, pero cada vez estamos ampliando un poquitito más el número de playas y para ver un poco, identificarlo. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, es que en algún momento se produce algún episodio de llegadas masivas de microplásticos. Por ejemplo, hemos visto una vez tuvo lugar un fenómeno meteorológico bastante intenso que llevó a Azores, a la playa esta de Porto Pin, cantidades pero ingentes de microplásticos, prácticamente la playa era una alfombra, y dos días después Almáciga, aquí en el norte de Tenerife, le llegó también cantidades importantes de microplásticos, y luego también acabó llegando a Playa Grande en el Porí, ¿no? O sea, incluso hay como conexiones, digamos, hay orígenes de microplásticos que al final, no sé si por esas corrientes marinas de las que hablábamos antes, acaban conectando incluso Nosotros, los archipiélagos, ¿no? Sí, la Macaronesia. Sí. Nosotros estamos, todos los archipiélagos de la Macaronesia están en la zona que le llama de la corriente de Canarias. Entonces, en ese giro en el que están, giro del Atlántico Norte, en el que están los plásticos y microplásticos que también se producen, ¿no?, que están constantemente ahí, en algún momento se desprenden, ¿no?, y llegan hacia Canarias. Siempre lo simplificamos mucho, llegan por la corriente de Canarias, sí, pero a su vez, una vez que llegan aquí a Canarias, hay otras corrientes, digamos, más locales o a corto plazo que acaban moviendo también los microplásticos de una zona a otra. Pero en general, sí se podría decir que los microplásticos que están en el Atlántico Norte acaban llegando a todos los archipiélagos de la Macaronesia. Hay un cierto patrón, por decirlo así. Sí, eso estamos intentando también mirarlo. Sí, sí, sí. Lo cierto es que nos hemos centrado en el mar, pero decíamos o hablábamos de que no solo a través del mar nos llegan los microplásticos, por ejemplo, a través del aire también. Sí. Que no los percibimos, ¿entiendes? Sí, 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 sí. No los percibimos. Ahora mismo probablemente tú y yo estemos respirando también algo de microplástico. En principio no es nada preocupante, pero sí es cierto que hay microplásticos tanto en el aire dentro de las casas como fuera de ellas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Fundamentalmente hablamos también de nuevo de fibras textiles, microplásticos de un tamaño muy, muy, muy pequeño, aunque también se han detectado lo que llamamos fragmentos, ¿no? Nosotros los diferenciamos en función de las formas y tamaños, porque también cada forma te da una idea de su origen. Entonces hay fragmentos que son trozos con bordes irregulares, las fibras, que son las que de la ropa, el foam, o el, llamamos también foam a aquel plástico, por ejemplo, como el polistireno, el corcho blanco, que tiene una cierta capacidad de deformarse, film, cuando hablamos de un trozo de una bolsa, por ejemplo, y las pellets, que serían los primarios que hablábamos antes, ¿no? Entonces, lo que encontramos en el aire, sobre todo, son estas microfibras, ¿no?, y también algún que otro fragmento. Entonces, son tan pequeños, tienen un tamaño tan pequeño, pesan tan poco, que prácticamente con las corrientes pues acaban desplazándose pues kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Hay un estudio de unos compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid con los que nosotros colaboramos dentro de una red nacional que tenemos de grupos de investigación que trabajan en el ámbito de los microplásticos, que ellos muestrearon microplásticos a 3.000 metros de altitud. Se podría decir que tunearon un avión directamente del ejército, que ahí les echaron una mano. El avión subió hasta 3.000 metros de altitud y empezó a recorrer todo Madrid, filtrando el aire que estaba a 3.000 metros, y encontraron que fundamentalmente pues había esos fragmentos, fibras, y que 8 horas después, por los vientos y tal, pues esos plásticos que sobrevolaban Madrid, 8 horas después acabarían en el norte de Francia, prácticamente ya llegando a los Países Bajos, etcétera, etcétera. O sea, microplásticos en el aire hay y más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Al final, la presencia de todos estos microplásticos en diferentes elementos con los que interactuamos lleva o tiene como conclusión que consumamos, esto lo dicen ustedes mucho,
el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana. Me gustaría que esto lo explicaras, Javier, porque dicho así, sí, ¿cómo nos podemos comer una tarjeta de crédito de plástico sí, a la hay semana? Sí, hay que matizarlo, hay que matizarlo un poquito, igualmente igual es un poquito menos, pero sí es cierto que hay que matizarlo, ¿no? Estos son datos que provienen de, bueno, este dato en concreto surge a partir de un estudio de la Universidad de Newcastle en Australia, donde bueno, vieron cuáles eran las cantidades de microplásticos que contenían ciertos alimentos, porque la realidad es que muchos alimentos contienen microplásticos. O sea, si lo tenemos ya en el aire, puede acabar en el, digamos que durante la elaboración de un determinado alimento, puede acabar también ese alimento. Si está en un agua, y yo en un agua de un río, de un lago, y yo utilizo ese agua para algo concreto, pues también va a acabar pasando a ese alimento, o es posible que pase ese alimento. Entonces, lo que hicieron fue tomar una serie de estudios en los que se, bueno, ver cuáles eran las concentraciones de microplásticos en esos alimentos, calcular la ingesta media de una persona a lo largo de todo un año, y las cifras salían esas, que ingerían el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico a la semana. Es un dato numérico, meramente estimativo, siempre lo decimos en los cursos que damos mucho, para un poco también tratar de llamar la atención, de que realmente estamos ingiriendo microplásticos. No somos conscientes de ellos, pero lo estamos ingiriendo. Han aparecido microplásticos en las heces humanas, eso es algo ya evidente. Hay microplásticos en cerveza, en agua, en la sal marina, en organismos marinos que también ingerimos, desde langostinos, mejillones, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos cálculos se hicieron en base precisamente a eso, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, que estamos ingiriendo constantemente microplásticos. Y bueno, ya lo último de lo último de lo último del pasado mes de enero fue que aparece ya un trabajo, se publica un trabajo de varios investigadores italianos, de varios hospitales de Italia, donde ponen de manifiesto o muestran que aparecen también microplásticos en placenta humana, ¿no? Realmente encontraron, no sé si fueron unas 10 fibras o así, algunas de ellas también las trataron de identificar, porque claro, aunque tú encuentres una fibra no quiere decir que sea un plástico, tienes que tratar de ver qué tipo de plástico es. Entonces, encontraron microplásticos en placenta humana. ¿Y eso cómo se explica? Pues están en ello. Bueno, sugieren que son tan pequeños. Esos en particular tenían un tamaño tan pequeño que son capaces de atravesar en algún momento las barreras celulares. Pero al final yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es el consumo de esos microplásticos, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta a nuestra salud, a nuestro organismo? Hombre, eso es algo que... Esa es la gran pregunta, ¿no? Y esa es algo que los científicos hoy en día están tratando de averiguar, o estamos tratando de averiguar. ¿Realmente supone algún riesgo para la salud? No lo supone. Todavía no se sabe, son muy pocos los estudios que hay al respecto. Sí se han hecho estudios, por ejemplo, en ciertos animales, ciertos organismos vivos, como pueden ser determinados ciertos peces que se han criado en cautividad, a los que se le ha dado de comer pues también microplásticos, y sí se ha visto que en algún momento para algunos de ellos afectan al crecimiento, le producen un estrés de tipo metabólico, en algún caso afecta incluso a la reproducción. Con lo cual, todo parece indicar que su presencia en los organismos vivos no es precisamente positiva. ¿Qué pasa? Que esto, como todo, también es cuestión de dosis, también es cuestión de cantidades. Si ingerimos un plástico o microplásticos de momentos puntuales, pues probablemente no pase nada. Pero si estamos constantemente ingiriendo cantidades de microplásticos, pues igual en algún momento puede tener algún tipo de efecto. Pero insisto que esto es algo que está todavía, por decirlo de alguna manera, en pañales, pero que todo apunta a que es necesario realizar más estudios y que un efecto positivo, me temo, que no va a tener. Porque hay que tener en cuenta también una cosa cuando uno ingiere un plástico, cuando cualquier organismo ingiere un plástico. El plástico es lo que nosotros llamamos una macromolécula, una molécula de gran tamaño, ¿no? Que tiene una estructura, digamos, rígida. Cuando un organismo vivo ingiere un plástico, pues no es frecuente que el plástico se rompa y que pueda ser absorbido por el organismo. No, es una molécula tan estable que probablemente no se vea ni siquiera afectada
en nuestro tracto digestivo. ¿Qué pasa? Que un plástico, además de la composición principal que tiene, de la resina principal del plástico, tiene una serie de aditivos que se le añaden para conferirle una serie de propiedades. Por un lado, un aditivo puede ser un colorante, puede ser un endurecedor, algo que lo haga más resistente a los impactos. Puede ser un protector a la radiación ultravioleta para que si yo lo pongo al aire libre, que no se vea afectado para nada por la luz. Con lo cual, imaginemos si ese plástico está en el medio ambiente, será más resistente a los golpes, más resistente a los ultravioletas y aguantará más tiempo todavía, ¿no? Pero claro, los microplásticos tienen todos esos aditivos. ¿Qué pasa? Que esos aditivos no forman parte de la matriz del polímero. Esos aditivos están, digamos, libres dentro del propio plástico. En algún momento, esos aditivos pueden pasar al exterior, pueden desprenderse de ese plástico. Si nosotros ingerimos un plástico, pues probablemente algunos de los aditivos, esto es algo que también se está intentando ver, puede pasar al torrente sanguíneo. Y alguno de esos aditivos sí se ha visto que puede tener una cierta actividad disruptora endocrina, o sea, que de alguna manera imita a las hormonas naturales, a las hormonas de nuestro propio organismo, y que empieza a desencadenar una serie de procesos hormonales no controlados, porque no hay que olvidar que nuestro organismo sintetiza hormonas para unas funciones concretas, pero si nosotros ingerimos compuestos que están desencadenando de manera no controlada una serie de reacciones en nuestro organismo, pues eso puede dar lugar a una serie de problemas. Entonces, este también es otro campo importante en el que, bueno, que también se está investigando. Lo que se ve es que por lo menos se está investigando, se está trabajando, se está intentando saber más, y también se aprecia que hay una mayor conciencia contra el plástico en general. Es decir, tenemos que reducir, yo creo que más o menos todos somos conscientes, la generación y el consumo de plástico, ya sea por una cuestión sanitaria, ya sea por una cuestión medioambiental, pero es algo que, insisto, que parece que tenemos bastante claro, pero ¿realmente se puede reducir el consumo y la generación de plástico? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y que necesitamos poner un poquito de parte de todos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría decir que el plástico es un material que tiene unas características muy positivas en muchos ámbitos, ¿no? Que han resuelto muchos problemas. No hay que olvidar que también muchos plásticos salvan vidas, siempre lo digo, y el mejor ejemplo de ello es la propia pandemia. Entonces, por un lado, tampoco se trata, o yo creo personalmente, que no hay que demonizar al plástico por ser plástico. Ahora bien, sí tenemos que ser conscientes que tenemos un problema medioambiental grave, mucho mayor del que creemos, porque hay muchos plásticos que no los estamos viendo, y entonces hay que tomar una serie de acciones que ayuden a solventar ese problema. Y creo que esas acciones pasan, por un lado, a nivel legislativo, a nivel, digamos, de ciertos países. Hay que tomar una serie de decisiones que en algunos momentos no serán decisiones positivas o decisiones que agraden a todo el mundo, pero hay que tomar decisiones, ser valiente y llevar a cabo una serie de acciones para tratar de evitar el uso de determinados plásticos, como por ejemplo los plásticos de un solo uso, que ya a partir del 3 de julio en la Unión Europea van a estar prohibidos, los tenedores de plástico, las cucharas de plástico y todo esto van a estar prohibidos. Entonces necesitamos, por un lado, acciones que vayan encaminadas en esa línea. Por otro lado, el ciudadano de a pie puede hacer mucho también. Es importante también evitar el uso desmesurado y descontrolado de los plásticos. Es que a veces utilizamos plásticos para algo que podemos usar perfectamente, algo que no sea plástico, un vidrio, una madera, algo, ¿no? Entonces lo estamos utilizando 2 minutos o lo estamos utilizando 1 minuto. ¿Tiene sentido usar un material, ese material que tiene una huella, que puede al final dejar una huella ecológica en el medio ambiente muy grande? ¿Tiene sentido utilizarlo 1 minuto, ¿no? Entonces el ciudadano de a pie tiene también que ser consciente de que no podemos seguir utilizando plásticos en este sentido, ¿no? Por otro lado, es importante que la investigación vaya encaminada a sustituir estos materiales por otros más biodegradables. Pero cuidado con esto, porque esto no significa que
yo ahora siga usando el plástico de la misma manera. Quiero decir, vale, y ahora tengo una cuchara biodegradable, tengo un plato biodegradable, lo voy a seguir usando un minuto, lo voy a seguir usando dos minutos. Tampoco es eso. Es cambiar el hábito ya, Es cambiar el hábito. Y luego mejorar el reciclado. Nosotros tenemos que mejorar nuestras tasas de reciclado sí o sí. La propia industria tiene que fabricar materiales que puedan ser más fácilmente reciclables. El otro día me decían que, por ejemplo, cuando abrimos un plástico de estos donde están los embutidos, la tapa es multicapa. La tapa tiene un plástico de un tipo, otro plástico de otro, otro plástico de otro, y eso desde un punto de vista del reciclado es lo peor que te puedes encontrar, porque tienes materiales diferentes cuyo proceso de reciclado no está de alguna manera estudiado o no está de alguna manera muy, digamos, muy consolidado. Entonces, es importante ir también hacia lo que hoy en día están llamando muchos el ecodiseño, diseñar los productos de tal manera que puedan ser reciclados o facilitar el reciclado en algún momento. Evitar el sobreenvasado, esto de comprar algo que tenga un plástico dentro de otro plástico, dentro de otro plástico, es hasta un absurdo. Está pasando mucho con la fruta y la verdura últimamente, ¿no? Efectivamente. Nos encontramos envasada en nuestro supermercado. Efectivamente, una fruta envasada, una mandarina pelada envasada, como se han encontrado tomates cortados envasados, es como un absurdo, ¿no? Hay cosas que la verdad es que son, yo creo que de sentido común, pero hay otras en las que es muy importante esa labor de concienciación, tanto de los ciudadanos como también, por supuesto, las administraciones, que son quienes tienen las herramientas, y ahí sin duda el trabajo que ustedes están haciendo desde Implamac es fundamental. Yo por eso desde aquí quiero, Javier, darte las gracias por haber estado con nosotros, habernos ayudado a entender mucho mejor en qué consisten los microplásticos y cómo nos afectan, y sobre todo también conocer un poquito más ese trabajo que están realizando en colaboración, en este caso impulsado por las universidades canarias, pero también con instituciones, con administraciones de otros archipiélagos como Azores, como Madeira, como Cabo Verde. De verdad, Javier, muchísimas gracias, ha sido muy importante y muy ilustrativo para todos los espectadores, espero, esta entrevista. Nada, muchísimas gracias a ti, y nada, estamos a tu disposición y a la de todos los ciudadanos de Canarias que quieran en algún momento ver lo que hacemos, o que les demos una charla, un curso, un taller, lo que necesiten. Nosotros estamos abiertos a llevar el proyecto a la calle, que creo que es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Javier Hernández Borges ha estado hoy con nosotros. Ese trabajo que realiza Implamac tienen ustedes acceso, aunque ellos son muy activos y están, los encontrarán en muchos lugares y en muchos rincones. Lo cierto es que tienen un gran trabajo expuesto en su propia web, en implamac.com. Ahí tienen pues todo el trabajo que se va desarrollando, toda la labor de divulgación. Y yo les invito a que conozcan un poco mejor este proyecto, del que hoy ya hemos conocido una gran parte gracias al trabajo del profesor de Química Analítica de la Universidad de La Laguna, Javier Hernández Borges. Nosotros nos despedimos, les dejamos con la programación habitual y volvemos el próximo jueves con más entrevistas y con más actualidad.